mm <laughs> Fábrica de leche le habían cortado este dedo y entonces él eh, el que el perder el dedo él se Traumó porque él se metía la bolsa la mano en la bolsa y allí tenía las cosas pero como no tenía El dedo no se las encontraba y decía perdí las llaves y no es que como no tenía dedo no las Podía tocar y se traumó tanto el tipo que eh, bueno ya se estaba volviendo loco se deprimió al grado de que, bueno, la psiquiatra ya no pudo con él y me dijo, miren, dicen que usted es pastor, me dijo, ahí se lo mando, tal vez hay un milagro para este tipo. Llegó, el muchacho se sentó y entonces yo no hallaba qué decirle, me lo mandó una señora profesional y qué hago con él. Y entonces eh, había escuchado yo una, un, unas, eh, no es canción, pero es una grabación de un filósofo por ahí argentino, que dice de que Jesús, dice, tomó forma de hombre y vino a la tierra. Y cuando vino a la tierra, dice, fue donde el zapatero y le dijo, zapatero, tuvieras unas sandalias que me regales. Y le dijo, bueno, ¿y cuándo? Dijo el zapatero, va a venir alguien y me va a traer algo, no que solamente me vienen a pedir. Y Jesús le dice, necesitas algo. Y le dijo, ¿acaso le dijo, tú me vas a dar el millón de dólares que necesito? Y le dijo, ¿ah, necesitas un millón de dólares? Sí, le dijo. Yo le dijo, te doy cinco millones de dólares por uno de tus brazos. ¿Y cómo le dijo, voy a darte uno de mis brazos por cinco millones de dólares cuando mis hijos vengan de la escuela? Va a ser difícil abrazarlos con una sola mano. Entonces le dijo, te doy diez por uno de tus, de tus, de tus piernas. Y le dijo, ¿qué quiero yo? Diez millones de dólares por una de mis piernas. ¿Cómo voy a salir yo a encontrar a mis hijos cuando vengan de la escuela? ¿Cómo voy a trabajar? Entonces le dijo: Te doy 100 millones por uno de tus ojos. ¿Y para qué quiero yo 100 millones por uno de mis ojos? Le dijo: Si eh, yo no voy a poder ver el mundo entero, lo voy a ver en pedazos. Y le dijo Jesús: Hombre, le dijo: Tú eres un millonario y ni cuenta te has dado. Y le conté esa historia al muchacho y, como que ¡pah! se le encendió una chispa. ¡Wow! Si yo tengo ojos, yo tengo orejas, yo tengo manos, yo tengo piernas y lo único que he perdido es un dedo. Y entonces. Me dijo, "¿Cuándo me va a ver otra vez?" "Ven el viernes", le dije. Y se fue. Y el viernes a las 11 yo me quedo esperándolo y esperándolo y el tipo nunca llegó. Al final, como a las 3 de la tarde lo encontré silbando en los pasillos y me dijo, "Solo vine a decirle que ya estoy bien", me dijo, "Gracias. Nos vemos." Amados hermanos, por un dedo que le faltaba a él, le había caído una depresión tan terrible que no podía ver todo lo demás que él todavía tenía en su cuerpo. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. ¿Verdad? El diablo nos roba todo lo demás por una uña que se nos saque ha Hay mujeres, por el amor de Dios, que se les cayó una uña y como que el mundo se les vino encima. Terrible o ya cuando peinan canas, ay Dios mío verdad ya me llevó quien no me trajo O sea no se preocupe, las canas, las arrugas eso es normal Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado como el enemigo piensa Tenemos, las depresiones son peligrosas porque las depresiones llegan por cosas tontas ¿Verdad? Entonces la segunda cosa que quiero hablarle en esta noche es el apetito por conquistar activa a Satanás. Cuando nosotros despertamos un apetito por la conquista, por conquistar algo, cuando nosotros venimos a esta nación, mis hermanos, esta nación está diseñada para que nosotros prácticamente fracasemos. A nosotros nos están esperando los toilets, a nosotros nos están esperando los pisos. A nosotros nos están esperando la, 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 los, los que tienen hijos para que sean nanis. A nosotros nos, ya, ya nos tienen una estructura, ¿verdad? Y ya se nos dice que, pues nosotros no vamos a triunfar porque los hispanos de todas maneras somos más brutos que los blancos. Y eso es lo que escuchamos todo el tiempo acá. ¿Mm? Y el problema es que cuando nos ven que queremos avanzar automáticamente nos quieren meter zancadilla, que es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, nosotros haber comprado este edificio, que la ciudad no nos ha querido ver en esta ciudad porque no somos blancos. Entonces, la lucha se tiene se vuelve dos veces más complicada, pero eso no quiere decir que no la vamos a lograr. Amén. No importa quién se venga encima de nosotros, si dijimos que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Quiero leerle ahí en Lucas capítulo 8 eh, verso 22, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Verso 24 y vinieron a él ya se lo había leído verdad y le despertaron diciendo maestro, maestro Que perecemos despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza, entonces quiero Que vea una cosa como cuál es el número dos el apetito por conquista activa a Satanás eso téngalo Seguro. Cada vez que a nosotros nos comenzamos a, a despertar ese apetito por crecer, por hacer cosas grandes, ¿verdad? Ya el enemigo nos va a querer atacar. Y tú decides conquistar. Y Satanás no se quedará de brazos cruzados. No importa cuál sea la conquista. Si tú en vez de tener un trabajo ya quieres abrir tu propia empresa, cualquier conquista que sea, el enemigo va a desatar su tormenta. Y por eso, cada vez que estemos haciendo algo significativo, hay que esperar una tormenta. Porque va a venir, va a venir. Las tormentas, diga conmigo, las tormentas son ataques estratégicos de Satanás. Entonces, cuando a usted le venga una tormenta, ¿qué es lo primero que tiene que buscar en la tormenta? La estrategia. La estrategia que el diablo quiere usar. Y por lo general lo que el diablo quiere usar es desanimarte. Porque si te desanima, automáticamente tú te vas a desenfocar y si te desenfocas dejas de conquistar. Así es como él. Entonces, en cada tormenta descifremos qué es lo que, qué es lo que viene ahí en medio de eso. ¿Ah? ¿Qué es lo que el enemigo quiere que suceda en mí? Entonces, desde el momento en que venga una tormenta a tu vida, eso quiere decir que tú estás avanzando. No te quejes, porque cuando vienen las tormentas quiere decir que vamos para adelante. En el momento en que nos quedamos parados, no te va a venir nada. Ni lluvia, ni va a llover, ni nada, ni tan siquiera un sereno. Y si va de retroceso, mucho menos. Pero cada vez que avancemos, entonces cuando usted vea una tormenta, descanse y diga... Ay, gloria a Dios que viene una tormenta, gloria a Dios que viene sufrimiento. Por eso quiere decir que voy para adelante. Nadie le va a dar gloria a Dios por esas tormentas, pero la verdad es que llega un momento, hermanos, que somos tan expertos en solucionar problemas que ya los queremos ver todos los días. Fíjese que el que se mete en un lío, se sale de este, se mete en el otro, se sale de este, se mete en el otro, son gente que ya no pueden vivir sin problemas. Les encantan los problemas. Entonces, eso, el, 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 el problema es como el abono que los hace eh, hacer cosas. Entonces, las tormentas siempre las experimentaremos antes de conquistar nuevos territorios. ¿Está conmigo? A veces pareciera ser que Satanás olfatea lo que Dios tiene para nosotros. Y como cuando él comienza a olfatear eso. Eh, Dice él, ¿cómo le voy a hacer para complicarles el trabajo? ¿Cómo voy a hacer para complicarles el futuro? Entonces, él sabe que el éxito de nosotros viene a futuro. Entonces, el enemigo monta estrategias para matarte, no en el momento en que vas a triunfar, sino en la niñez. Desde la niñez, el diablo nos tira a matar. Por eso es que el aborto es popular. Porque desde la niñez el diablo quiere acabar con nosotros. Las violaciones en los niños son ataques del diablo. Porque el diablo sabe que si viola a un niño lo paraliza para el resto de su vida. Entonces desde pequeñitos el diablo ya tiene una agenda para nosotros. Pero recuerda una cosa, la tormenta terminará antes de que tu barco llegue a la orilla. No importa cómo sea de dura, en el momento en que nosotros vamos ya llegando, la tormenta pasó, porque simple y sencillamente yo tengo una filosofía, hermanos, que el mal se destruye solo. Eso créalo, el mal se autodestruye. Entonces hay que entender que Gadara, la región donde estaba este endemoniado, era lugar de gentiles, gente que no era judía, y que ningún judío ortodoxo en ese entonces iba a estar criando cerdos. O sea, había un montón de cerdos ahí y esos cerdos no eran propiedad de judíos, eran propiedades de gente gentil, eran gente de clase baja que estaba queriendo levantarse que estaba queriendo prosperar me está entendiendo entonces eh, el otro lado el otro lado no solo habla de un punto geográfico también habla de otro lado en lo espiritual y en lo cultural en lo teológico verdad no solamente es asunto de casas es el, el mundo espiritual a veces el diablo logra quebrantar nuestro espíritu. ¿Usted se ha dado cuenta de esos elefantes que los amarran en una estaca y no se mueven? ¿Cómo cree usted que lograron eso? Desde chiquito los amarraban con unos grandes lazos, los amarraban en un árbol y les pegaban duro. Entonces el elefante aprendió que siempre que tenía un lazo en el cuello, él no se podía ir. Ahora lo amarran en una estaca y no se mueve el diablo hace así con muchos de nosotros ¿verdad? nos tiene amarrados en una estaca y nosotros creemos que no se puede lograr Pero cuando venimos a Cristo es cuando se abren los ojos de nosotros y nos damos cuenta que el diablo es un mentiroso Y que el diablo con mire nosotros yo le voy a decir el problema de la mentira es que cuando usted la cree se convierte en verdad entonces nosotros no podemos ni tan siquiera andar creyendo una mentira, porque al, al, al creerla ya se hizo verdad. Entonces al diablo le gusta eh, estar, ¿verdad? Eh, o atar a, la, a las diferentes culturas y, y que se le postren. Por eso nosotros, Latinoamérica es una cultura postrada ante la pobreza. Pero hay algo que está sucediendo y eso le digo, lo están diciendo los americanos, lo está diciendo medio mundo. El pueblo latinoamericano está despertando. El pueblo latinoamericano está soñando en cosas grandes. Venimos a esta nación y le digo que nuestros hijos van a hacer cosas que nosotros nunca hicimos. Entonces, ¿qué pasaba con este muchacho en Gadara? Estaba rodeado de muertos porque vivía en un cementerio, pero no estaba muerto. ¿Está entendiendo? Él se rodeaba de muertos, él dormía en los cementerios, pero él no estaba muerto. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, que la mayoría de amigos que escogemos están muertos, aunque nosotros no estemos muertos. Entonces nos rodeamos de gente que no se puede, es que no lo vas a lograr, es que mira tu apellido, es que mira de qué país viene, tú no naciste en la capital, tú naciste en el campo, tú vas a fracasar. Sola, solamente gente muerta cuando tú todavía estás queriendo salir adelante. Entonces lo primero que en la vida tenemos que hacer es salir de esos cementerios, salir de tener amistades que no van para donde usted quiere ir, dejar a esas Amistades que lo único que quieren Es verlo a usted fracasado Tú puedes Estar rodeado de gente muerta y no Ser uno de ellos, está entendiendo O sea tiene, tiene que llegar El momento en que nosotros debemos De entender que no somos uno de ellos Pero cuando la luz Y la vida se aproximan ¿Verdad? Cuando conocemos a Cristo, aunque te hayan confinado en una cárcel o aunque te hayan confinado a vivir entre muertos en un cementerio, como estaba este muchacho, tenemos que prepararnos porque Jesús transformará cualquier infierno en el que el diablo nos haya metido en tierra fértil siempre y cuando nosotros comencemos a obedecer a nuestro Dios. Yo le digo, yo he experimentado estas cosas en mi vida. O sea, Dios... Dios es tremendo con aquella gente que practica la obediencia. La obediencia. Entonces puedes eh, estar entre muertos. Solamente cuando decidimos correr hacia la luz, vemos que se nos abre una gran cantidad de oportunidades. Porque Él quita la, la venda que el diablo nos ha puesto. El Gadareno se acerca y comienza a adorar en conflicto y en tormento, pero adora. En conflicto y en tormento, pero comienza a adorar. ¿Ah? bajo grandes problemas, con las grandes cicatrices de las cadenas en las manos y en los pies, pero... No le importa, Él comienza a adorar, comienza a adorar. A veces cuando nosotros venimos del mundo, dice, dice pero ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para salir de esto? Y traemos las huellas del pasado, simplemente ¿qué hizo el Gadareno? En medio de todo, en medio de toda la peste, de todas las greñas, de, de todo lo que la gente, de toda la baba que le corría, Él comenzó a, qué? a adorar y comenzó a adorar y comenzó a adorar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No importa cómo haya sido nuestro pasado. Cuando llegamos a Cristo tenemos que... Comenzar a exaltarlo, adórelo, exáltelo y adórelo, y de repente usted se va a dar cuenta que comienza a salir y a salir de su situación. ¿Cómo sucede? Yo no se lo puedo explicar. Como no le puedo explicar cómo es que un grano nace y de repente hay una mata y de repente hay una mazorca de maíz, no se lo puedo explicar. Pero Dios es el que hace eso. No importa la condición en la que el diablo nos tenía antes, Él nos va a sacar de ahí. No es como cuando, verdad, nosotros. Ah, Adoramos sin que nada nos estorbe. A veces, cuando ya todo está bien, venimos a la iglesia y, y los que están aquí, como están todos bien, ¿verdad? Vamos a adorar, hermanos. ¿verdad? Aplauda, aplauda. Y el que está ya sentado, y si supiera cómo me fui a mí hoy. Si supiera cómo está mi vida hoy, simplemente comencemos a adorar. Comencemos a adorar. No importa si tienes un vicio. No importa si tu esposa te ha dejado. No importa si tienes un hijo rebelde. Hay que comenzar a adorarlo a Él. El Gadareno se acerca y comienza a adorar en tormento y en conflicto. Eh, es, es bien importante que nosotros pensemos en esto. No importa la condición en la que estemos, mis amados hermanos. Adoremos a Dios. Cuando usted adora a Dios en medio de todos los conflictos, usted lo adora en la confianza, porque le estamos diciendo a Él confío en Ti, Señor. Una parte de Él le decía, búscalo, ¿verdad? Él es la única solución. Pero el demonio decía, no, no quiero perder territorio. Entonces, cuando nosotros venimos a una iglesia, dentro de nosotros hay dos voces: una que nos dice, acéptalo. Acéptalo ya sufriste suficiente y otra que dice no, 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 no eh, Espérate vuelve otra vez, regresa otra vez, ven la otra semana Esa es la voz que no quiere perder territorio El diablo no quiere que nosotros aflojemos eh, el, el diablo mejor dicho no quiere aflojar absolutamente nada El diablo ha montado estructuras en la sociedad y todas están diseñadas para destruirnos. Eh, hace poco leía algo bien interesante. No sé si fue la Universidad de Pensilvania que hizo un estudio. La universidad agarró, usó un software para analizar 148 millones de tweets. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Es estar tuiteando en, en Twitter. 148 millones. El software hizo algo bien interesante. Dividió los 148 millones de tweets en todo lo negativo. Palabras con la letra F en inglés, ¿verdad? Muerte, desgracia, todas las malas palabras, divorcios, enfermedades, todo lo negativo lo dividió. Y buscó de dónde habían salido los tweets, y eso lo hicieron en la parte noreste de los Estados Unidos, incluyendo toda nuestra, nuestra Massachusetts y todo este sector. Y entonces fueron colocando todos los lugares de donde habían salido los tweets en rojo. Y entonces en el mapa se vio toda la parte que estaba en rojo. Después, el mismo software dividió entre los 148 millones todos los tweets positivos. Amor, Cristo viene, Dios es amor, y esto, que te vaya bien, buenos días. Lo dividió todo y colocó los tweets y los ubicó en, en el mismo mapa. Y, y, y se dio cuenta que había una separación: lo rojo estaba a un lado y lo verde estaba al otro lado, bien separado. Entonces, el mismo software agarró en toda esa región las cantidades de muertos que habían habido y comenzó a encontrar el software, todos los muertos en los diferentes pueblecitos, todos los enfermos en los diferentes pueblecitos, y los marcó en rojo y los ubicó en cierto punto del mapa. Y agarró toda la sanidad y la gente que dura más, que tiene más vida y que le va bien, y, y lo puso en verde y lo separó. Del mapa, agarraron el mapa de los enfermos, los sanos y los muertos y lo colocaron encima de todos los tweets negativos y coincidió al 100%. Eso quiere decir que cada vez que nosotros somos negativos, cada vez que nosotros estamos confesando, maldiciendo, diciendo cosas que no conviene, automáticamente nosotros nos estamos programando para vivir menos años, para vivir sin salud, para que nos vaya mal, para que nos muramos antes de tiempo. Póngase a pensar usted, qué estructura más tremenda la que el diablo tiene montada, que en, la, en, la, en las redes sociales, con las palabras que usted suelta, usted arregla o arregla ruina la región donde usted está viviendo eso es tremendo o sea nosotros impactamos cuando soltamos palabras ¿ah? cuando pensamos negativamente entonces dígame usted dígame usted dígame usted si usted salió de allá del mundo y viene ahora y se injerta en cristo y comienza a ser positivo y comienza a soñar con cosas grandes y comienza a decir yo voy a salir de esta qué es lo que va a pasar esa misma gente que hizo ese estudio se fue a Inglaterra y se dio cuenta que en una estación de tren y comenzó a contar las estaciones, donde había gente más positiva que mandaban mensajes en las redes sociales positivos, pusieron... ¿A qué, ¿De cuántos años moría la gente? Usted se movía una estación de tren y la gente dura dos años más. Se mueve dos estaciones de tren y la gente dura cuatro años más. Se mueve tres estaciones de tren y la gente dura seis años más. Por el amor de Dios, dígame usted si el diablo no tiene las uñas metidas en todo eso. Es tremendo cómo el enemigo quiere acabar con nosotros y nosotros ni cuenta nos damos. El diablo tiene todo bien premeritado. Una parte del de mapa mostraba lo positivo y otra parte mostraba lo negativo. Entonces, ya para ir concluyendo, nosotros comenzamos este año declarando echarnos todo el año enfocados. ¿Sí o no? Entonces el enemigo lo primero que va a tratar de hacer es desenfocarnos. ¿Cómo lo va a lograr? Nos va a querer desenfocar a través de una enfermedad, a través de una mala noticia. Si nos desenfoca, comenzamos a perder territorio. La gente que nos habíamos ganado en enero y en febrero, la comenzamos a perder en marzo, abril y mayo. Pero eso no nos va a pasar, porque ya sabemos cómo el diablo trabaja. No nos va a pasar. A veces dentro de nosotros una parte nos dice, suelta todo, ¿verdad? Y sigue a Cristo por completo y la otra te dice, no, no sueltes eso, no sueltes el otro. Y por eso a veces venimos a Cristo fraccionados. Un pedazo de nosotros entregado y el otro pedazo sin entregarlo. Y de repente comenzamos a ver como el mapa, ¿verdad? Que dentro de nosotros hay un área roja y hay un área verde. Así no funciona la cosa. No funciona. Y por mucho que intentes adorar, la palabra del Señor dice que una casa dividida, dice que no prevalecerá. El diablo no está interesado en ti, está interesado en territorio. Entonces lo que tú posees y tu destino es lo que él no quiere soltar. O sea, si te arruina a ti... Arruinó toda tu generación. Si tú eres un mal padre, automáticamente arruinaste la generación de tus hijos. Marcaste a tus hijos, sus hijos van a marcar a sus hijos. Y el diablo, el diablo ya logró arruinar tres generaciones. No podemos nosotros caer en esos juegos de Satanás. ¿Cuántas tormentas se desatan en nuestro derredor todos los días, todos los meses, todos los años? Tormentas que son incontrolables con el fin de robarnos territorio que Dios nos ha entregado. Entonces hemos atravesado tantas tormentas para llegar donde nosotros estamos ahora. Yo, para llegar donde estoy como pastor, he atravesado tantas tormentas de todo tipo. Le digo enfermedades, problemas aquí, problemas allá, calumnias, todo tipo de cosas. Entonces no podemos permitir que por una tontería el diablo nos haga retroceder en la vida. Yo no puedo ponerle atención a lo que la gente, mire, a veces uno dice, sube algo y dice, queremos regalar todo esto a la gente y que no sé qué, y que no sé. Siempre sale un idiota comentando algo negativo. O sea, eso olvídese. Y yo ya decidí, cada comentario raro que sale por ahí, sencillo lo borro y ya, borro a la persona. Y así no me complico. Entonces el enemigo odia vernos crecer. El enemigo odia ver crecer a tus hijos. Odia cuando nosotros eh, dejamos hábitos destructivos y ya no los practicamos. Y sigue luchando incansablemente por hacernos retroceder. Es terrible como el diablo no descansa. El diablo se agarra de cualquier cosita para volver a ganarnos territorio que nosotros le habíamos quitado. El enemigo le tiene miedo. A Que nosotros nos convirtamos En gente valiosa Mire la persona que tiene a su lado Algún brillo le va a ver en la cara Algo tiene diferente Dios mío es que es, que es como Es como el día Y la noche Es como el día y la noche cuando eh, Nosotros tenemos Un centro de rehabilitación en la iglesia Y los muchachos Los muchachos Llegan hermanos Terribles pero pasa una semana y ya se les vio un brillito en su rostro, ¿verdad? Y comenzamos a ver la diferencia en sus vidas. Y eso es muy, pero muy bonito. Yo le invito a usted que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tenía un mundo que conquistar, Él tenía el corazón de cada uno de nosotros y solamente ver el corazón de cada uno de nosotros es suficiente para decepcionarse si sí, qué cosa buena puede haber en nosotros y, y póngase a pensar el corazón de todos esos humanos duros que ni les gusta alabarme y una cruz con clavos y martillos dios mío yo mejor yo, yo mejor salgo huyendo de esta situación eso hubiéramos hecho nosotros pero a él no le importó o sea él no perdió ni un centímetro de territorio por cómo nosotros éramos. ¿Por qué? Porque Él sabía que en medio del caos que nosotros experimentamos, en medio del caos que, que Él podía discernir en nosotros, sabía que habían cosas positivas. Porque cuando comenzamos el libro de Génesis, la Biblia dice de que Dios depositó en nosotros su imagen, y a eso se aferró Jesús. No importa lo distorsionada que esté la imagen, Él sabe que él la puede arreglar y la puede estructurar otra vez y puede levantarnos para que nosotros hagamos cosas grandes.